Francisco de Goya fue un pintor importante, no solo para la pintura española y para su historia, sino también para el arte universal. Goya prefigura toda una serie de movimientos pictóricos que continuaron su trabajo. De Goya podríamos hablar horas. Sin embargo, hay algo importante que hay que decir. Su trabajo estuvo marcado en dos etapas. Su sordera, antes y después de su sordera. El periodo de su sordera estuvo marcado por una obra siniestra, lúgubre, que casual y lamentablemente coincidió con la invasión de las tropas napoleónicas a España. El pueblo español resistió heroicamente contra los franceses. Y Goya fue testigo de primera línea de la resistencia de su pueblo contra los franchutes, por casi todos odiados. La guerra del pueblo español contra el invasor fue atroz, una verdadera carnicería, y los franceses respondieron con la misma violencia y saña. Esta lucha Goya la reflejó en sus horrores, bocetos en los que documenta de la forma más cruel los horrores de la guerra. Pues bien, al fondo del Palacio Real o Palacio de Oriente, como también se le conoce, existe una avenida llamada Paseo de la Florida. Lleva este nombre porque Carlos III y Carlos IV tenían por aquellos lugares una finca llamada La Florida, y para llegar a ella se tenía que tomar este camino que hoy es avenida. Casi colinda con el pomposamente llamado río Manzanares, que podríamos decir más bien que es un arroyo, sobre todo en momentos de sequía o cuando las represas le roban las pocas aguas que trae. En algún momento del Paseo de la Florida encontramos a la derecha una pequeña iglesia que lleva el nombre de Ermita de San Antonio. Fue Carlos IV quien encargó construir esta pequeña ermita en estilo neoclásico tan de moda en aquella época. Y qué de más natural que dedicársela a San Antonio, ya que en las zonas colindantes se organizaban las muy populares verbenas de San Antonio que comienzan el 1 de junio. Famoso aquel cuplé que reza: San Antonio es uno de los santos más venerados en Madrid. Y sabido es que las jóvenes sin novio ni esposo naturalmente se van de paseo a la verbena y a la ermita para pedir al santo en su búsqueda de esposo. No en balde San Antonio es conocido como santo casamentero. La iglesia fue terminada en 1798 y Carlos IV le pidió su decoración a Goya, pintor oficial de la corte que era. Goya ya era conocido como retratista de grandes miembros de la corte y otros altos personajes. Realizó muchos conocidos cuadros, entre ellos los famosos La maja vestida y La maja desnuda, que se pueden apreciar en el Museo del Prado. Se dicen que ambos cuadros representan a la duquesa de Alba del momento, decimotercera del título, y cuyo nombre era María Teresa de Silva Álvarez de Toledo. Pero volvamos a nuestra ermita de San Antonio. Goya, que aún disfrutaba de todas sus capacidades auditivas y estaba en el apogeo de su carrera, hizo un gran alarde de sus conocimientos pictóricos
para representar en la cúpula de dicha ermita una hermosa y famosa escena de la vida de San Antonio de Padua. Estando San Antonio en Padua, sueña que su padre había sido injustamente acusado de asesinato y, ayudado por unos ángeles, San Antonio vuela a Lisboa, ciudad de la que era originario, para ayudar a su inocente padre. Reúne a toda una multitud ante la tumba del asesinado, obra milagro, y con el muerto salido de la fosa le pregunta a San Antonio si había sido su padre el asesino. De inmediato el muerto responde no y vuelve a la tumba, disculpando de esta forma al padre del santo. Esta escena fue magníficamente representada por Goya, utilizando como testigos del milagro a personajes del Madrid de finales del siglo XVIII. Ladronzuelos, campesinas, lavaderas que venían al cercano Manzanares a hacer su trabajo y las sempiternas majas con sus hermosas mantillas de encaje y peineta. Los trastornos de la guerra llevaron a Goya a emigrar a Francia, donde murió en la ciudad de Burdeos. Ante el fervor de los madrileños, en 1909, el Estado español declaró este edificio Monumento Nacional, de forma que en 1919, desde Burdeos se trajeron los restos mortales de Goya para que descansaran eternamente en la ermita que él tanto había ayudado a adornar. Tantas multitudes venían a ver los frescos y la propia tumba de Goya, que en el año 1928 el Estado español cerca construyó una réplica que se dedicara exclusivamente al culto. Si viene por Madrid a visitar esta hermosa ermita de San Antonio de la Florida, no deje de ir enfrente. Desde el año 1880 se sirve un excelente pollo asado con su consabida botella de sidra asturiana en Casa Mingo. Allí lo esperamos. Buen provecho. Bueno, así termino la emisión de hoy. Como siempre les pido, si les ha gustado, se pueden suscribir. Si aún no lo han hecho, díganselo a sus amigos. Siempre les estoy muy agradecido por el seguimiento que le dan a mi trabajo. Y como siempre les digo, hasta la próxima.